Facundo. ¿No? Vicky, entonces nos vemos mañana a las 16 horas en la calecita. ¿Qué hacemos en el caso de Victoria si tengo un amante y todo esto sea verdad? No la puedo perdonar algo así. No. ¿Qué no la puedo perdonar? No. En el fondo del corazón tengo fe de que todo va a salir bien y que todo es una confusión. ¿Nos vemos en un ratito? ¿Segura? ¿Segura qué? ¿Que te vas a ver con una amiga? Ay, sí, ¿por qué me decís así? Solo pregunto. Victoria se acaba de ir, me dijo que se iba a ver con una amiga. Sí. Para mí me mintió, pero bueno, tendremos que esperar. En este momento nos estamos por ir a la calle a perseguir a Victoria y descubrir si realmente tiene un amante o si era toda una confusión. Patitas, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo o nueva en este canal, los invito a que se suscriban y dejen su like para unirse a esta familia. Quiero contarles qué están haciendo ustedes. ¡Fotos! ¡Fotos! No es momento para sacarse fotos, chicos. Quiero contarles la situación, y es que mi novia Victoria se acaba de ir hace 10 minutos a la calle a encontrarse con una amiga supuestamente, y nosotros sospechamos de que tiene un amante. ¿Qué pasa, chicos? A ver. Y vamos a ir al lugar de encuentro, por lo que vimos en WhatsApp. Bien. Vamos a ver qué pasa ahí. Si tiene un amante o si era toda una confusión. Claro. Bueno. Sigo diciendo que es una confusión, pero si es un amante, yo soy el preferido. ¡No! ¡Castigo! ¡Es una pistola! ¿Pero de dónde sacaste? ¿No guardaste? Es el arma con la que mató al payaso. Espera, tranquilo. Tranquilo, no le dispares. ¡Esto! ¡Es por todas las formas que me tuviste encerrado! No lo puedo creer, estoy con salí. Estoy con un asesino, ¿no? ¡Guarda eso! ¿Cómo asesino? Hay otra forma, ¿no? Es verdad que no son las formas. Por favor, Bigotes, guarda el arma. Sí, yo no voy sin el arma. Escucha, escucha. Si llega a irse todo de las manos, tené el arma igual por las dudas. ¡Tengo una vela! No, nada, que la guarde, que no vamos a usar, que hay mejores formas. Por favor, hermano, no quiero ir con él si tiene eso. No, tranquila. Tranquila, Renata, nadie va a utilizar armas. Pero vamos a lo importante, por favor. ¿Podremos encontrar a Victoria en la calle? Para mí se fue hace mucho tiempo ya, se nos va a hacer tarde. ¿La calecita está cerca? ¿El lugar de encuentro? La calecita, que supuestamente es el lugar de encuentro que dijeron en WhatsApp, queda acá a más de 5 cuadras. Entonces, para mí ya tendríamos que haber salido porque se nos va a hacer tarde y no la vamos a encontrar. Si está a 5 cuadras, No, hay que ir saliendo entonces. Chicos, nos preparamos, salimos y continuamos en la calle. ¿Ya está? ¿Dónde está Bigotes? Sí, ¿dónde se fue? No sé qué está. ¿Cómo se fue? Dale, Bigotes, ¿qué estás haciendo? Estamos buscando para tomar. Ah, bueno. ¡En el camino! Llévalo para el camino, dale. Vamos, chicos. Yo les dije que teníamos que salir antes. Ahora no encontramos a Victoria en la calle y no sabemos si la vamos a encontrar. Pero tranquilo, tipo, en el mensaje decía que se iban a juntar en la calecita, ¿dónde está, sabes? Eso es verdad, en el mensaje decía lo de la calecita. La calecita queda a 3 cuadras para allá. El problema... ¿Y si se fueron por otro lado? Exacto, no. Exacto, ¿y si se fueron para otro lado? No, van a estar, si quieren que van a estar en la calecita, van a estar en la calecita, hay que ir. Esperemos que sí, porque si no perdemos la oportunidad. Entonces sigamos, 3 cuadras para acá atrás nuestro está la calecita. Quiero decirles que estoy nerviosa. Tranquila, no va a pasar nada. Porque si esto sale mal y si encontramos a Victoria con otro chico, que va a ser un momento, o sea, muy triste en mi vida, ¿entienden? Igual, tranquila. Tranquilo, porque yo vine preparado si pasa eso. No. El arma la guardamos, Bigotes, porque puede estar la policía en la calle. Ok, entonces, continuemos y esperemos encontrar a Victoria.
encontramos a Victoria y está acá enfrente. ¿Estás segura que es ella, no? Sí, es ella. Bigotes, fíjate si podés grabar bien. ¿Aprendiste a usar el celular? Sí, aprendí. Bueno, por lo que podemos ver ahora, está ahí enfrente. A mí me dijo que se iba a ver con una amiga. Entonces, esperemos acá escondidos. Si llega una amiga de ella, es porque... Claro, porque no mintió. Ahora, si no llega una amiga, es donde estamos el problema. ¡Yo soluciono eso! ¡Tranquilos! No. Nada de... Espía con nosotros y grabar, para que quede como prueba. Sí, pero nada de utilizar el arma. ¡Está! ¡Con el teléfono! ¿Con el teléfono? ¡Está esperando! Esperemos entonces, quedarnos acá escondidos esperando. Realmente no me gusta hacer esto porque a mí, yo prefiero confiar en la otra persona, ¿no? Pero es que ella nos obligó a hacer esto por los mensajes, ¿no? Y porque me dijo que se iba a ver con una amiga, pero fue sospechoso. ¿Y si vamos ahora? No, ¿para qué ahora? Hay que esperar a que llegue esa persona, sea sí. La amiga o... Exacto. El chico que íbamos a decir. Lo que me parece raro es que el mensaje decía Calecita y ahora está en un edificio. Entonces, puede... ¡Se va, chico! ¡Se va! ¡Vamos afuera! ¡Es un chico! ¡Es un chico! ¡Es un hombre! Tenía razón entonces. ¡Yo lo soluciono! ¡Ahora! ¡Es un amante! No. Sí. ¡Tiene una carpeta! ¿Una carpeta? ¿Qué le dio? ¿Qué hacemos? Yo sabía. Tiene un amante entonces. ¿Se están riendo? ¡Se están riendo! Yo voy a ir. ¡Hola! ¡Voy a ir! Voy a ir. ¡Se pasaron! ¡Se pasaron! ¡Se están abrazando! ¡Se dieron un abrazo! ¡Vení, Bigotes! ¡Vení, Renata! ¡Vamos! ¿Qué pasa si acá? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿No me dijiste que te venías a ver con una amiga? Pero no entiendo qué hacen ustedes acá.